gente, ¿cómo están? Mariana la China, nuevamente con ustedes en las recetas de Tamás. El día de hoy vamos a hacer una receta con pollo. Vamos a hacer unas milanesas con verduras gratinadas. Queda súper rica esta receta. Si no la conocen, luego tomen nota porque está bien fácil y nos vamos a ir súper rápido. Vamos a empezar, ya saben qué hacer. Agarren pluma, papel, si vas a una chela, relájense. La receta de Tamás número 248. Estos son los ingredientes, vamos con la primera lectura, les explico súper rápido lo que vamos a hacer. Obviamente tengo ya pechuga de pollo en milanesas, o sea, bien aplanada. No las voy a empanizar, van a ser milanesas asadas, así tal cual. Ponemos un poquito de aceite en un sartén. Vamos a colocar las milanesas nada más con sal y pimienta. Es lo único que voy a usar para condimentar. Quiero el sabor como tal del pollo y de las verduras. Entonces esas las asamos así, tal cual. Empezamos por un lado. Al mismo tiempo, en otro lado voy a saltear la verdura. Que como ven, cebollita, un poco de pimiento rojo y calabaza. Zucchini. Estas tres, igual con salecita, pimienta, una nada de aceite, las salteamos. Ya que esté por un lado la pechuga, le damos la vuelta y de ese lado colocamos las verduras encima. Y encima el queso. Voy a usar un queso manchego, tal cual. Lo dejamos que se gratine. Listo. Está regalada y queda súper rica. Vamos a empezar. Muy bien, ya puse aquí las 2 cucharaditas de aceite que voy a usar para el pollo y la media cucharadita que voy a usar para la verdura. Ok, aquí no se pega, entonces usamos súper poquito. Voy a agregar luego acá atrás la cebolla. Y así en julianas todo picado. Va adentro. Agrego también de una vez el pimiento. Y esto lo vamos a revolver, mirando, revolvemos unos minutitos, agregamos un poco de sal, pimienta y al final la calabaza. Llevo un minutito, voy a agregar un toque de sal por todos lados, un toquecito de pimienta, nada más, muy poquita pimienta. Y vamos a agregar de una vez ya la calabaza, igual en juliana, aquí adentro, ¿ok? Esto lo sigo revolviendo, está a fuego alto. Lo voy a dejar unos minutos más y ahorita empiezo ya con el pollo. Listo, esto ya se calentó. Vamos a ir poniendo las milanesas. Vean, les puse nada más un poco de sal y pimienta por el lado de abajo para poderlas colocar aquí. Así tal cual. Ok, voy a poner otra. Yo creo que sí caben dos. De a dos en dos voy a ir haciendo. Está enorme, están súper largas mis milanesones. Vean nada más. Vamos adentro también. Ahorita los acomodo. Vamos a agregar un toque de sal otra vez. Por el otro lado, salecita y pimienta. No más. Ok, por atrás la verdura. Ya está. Le vamos a apagar. En lo que está esto más o menos de un lado, le doy la vuelta y ponemos la verdura encima. Bien, ya le di la vuelta, vamos a agregar la verdura, así, tal cual. Ya le puse una camita de verdura y encima vamos a poner el queso, queso manchego, por todo, varios pedacitos le voy a poner, así, y acto seguido le voy a tapar. Y ahí que se quede, unos 5 minutitos y van a ver nada más cómo queda esto. Esta receta espectacular, huele increíble y se ve de verdad maravillosa. Sin su familia no tienden a comer mucha verdura. Esta es una super manera de meter ahí como verdurita escondida y que aún así le da un sabor delicioso que te la quieres comer. Esta receta tienen que intentarla por favor en su casa y contarme cómo les va. Ya saben que se regalen un like, la manita, denle click, suscríbanse al canal, activen sus notificaciones y síganme en redes sociales. Los dejo con un beso. Chao.